arrancamos esta hermosa flecha mágica de amor. Arranca soñando por cantar, dale. Inmejorable noche en Corrientes. La luna que nos sigue igual que ayer. Estamos en el estadio Coco Malor en vivo con más de 12.000 personas. Let's make a beautiful world. Es inmejorable. Es un marco hermoso, todavía conmovido con el programa de anoche. Arrancamos una noche más en vivo por la pantalla del 13. Arranca soñando por cantar. ¡Dale! Vamos a presentar al jurado, a los protagonistas de este programa. Pavada de jurados, tenemos Patricia Sosa. Patricia Sosa, el señor Alejandro Lerner, Oscar Mediavilla, por favor, son los Rolitos, la gente los aplaude, los mira. Es hermoso. Está pasando. Entran las reinas provinciales, la reina provincial del turismo, hermosa. La reina del chamamé, que le va a entregar. Y la reina nacional del carnaval. Arranca este para mí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gran momento. Arranque con Tuti. Con las reinas provinciales lindas. Las reinas de la fiesta provincial de Corrientes. El jurado se apresta a sus puestos. Esta es la pasarela de la voz. Alejandro Lerner, el gran Alejandro Lerner. Patricia Sosa. ¡Hola! Oscar Mediavilla y Valeria Lynch. Y el público de Cielo Nación. Por 6.000 personas que no paran de ovacionar a nuestros jurados. ¡Arranca! ¡Arranca soñando por cantar! ¡En vivo desde Corrientes! ¡Participante número uno! Tiene 18 años en el Corrientes Capital. Su nombre es Priscila Yaren. ¡Uy, qué ocaso! Fer. Buenas noches. ¡Qué linda! 18 años, es una nena y le ha tocado abrir una noche que está colmada, colmada, colmada de gente. Así que ahí están los familiares, toda la familia tirándole fuerza, tirándole besos. Prisi, ¿va a arrancar? ¿Abre pista? ¿Se la banca? Sí, se la rebanca. Gran artista. ¡Canta Angel de Robbie Williams! ¡Uy, la cara de Valeria! Canta Angel de Robbie Williams, se apagan las luces y esto empieza con todo, ¿eh? Empieza una noche mágica aquí en Corrientes. Canta Priscila Yaren y canta el país. Música, dale. Places where we go, we'll bring it on. 'Cause I've been told that salvation has their wings unfold. So when I'm lying in my bed, that's running through my head. Stay. I'm a loving angel since then. And through the
Lorenzo Badallo, de Lourdes Sánchez y Bertona. ¡Qué linda apertura! Angel, de Robbie Williams. La palabra es de Patricia Sosa. Buenas noches, Corrientes. Maravilloso este lugar repleto. Buenas noches, Priscila. Buenas noches. Muy bonita, Priscila, muy bonita. Tenés muy linda voz. Tenés muy linda voz. Tenés que cuidar un poquito cuando vas abajo, porque vas muy débilmente. Pero eso, bueno, con la práctica lo vas a conseguir. Cuando vas arriba, estás bárbaro, clavaste la nota. Pero estás muy nerviosa, mamita, ¿no? Estaba muy nerviosa antes. Sí, sí, sí. Y lo piloteó muy bien. La verdad te digo, con el chat y con Fede pensamos que no iba a poder cantar. ¿En serio? Te felicito, te lo juro, te felicito. No, ¿cómo te ibas a perder de esta oportunidad? Mira la gente. Ya la madre la parió con esa, yo te juro, estábamos bien. Preciosa, Priscila, muy linda voz. Adelante. Vamos, se mete Priscila. ¿Es tu sueño era cantar? Ahí a la familia. Gracias a mi familia porque me estuvieron haciendo el aguante y a todos ustedes que están acá. 18 años, 18 años, Priscila Llarenz. Y se lo cargó con 18 años. Yo a los 18 años pateaba por la estación de Palomar. Señoras y señores, participante número 2 es de Paso de los Libres, Corrientes. Qué lindo lugar, qué lindo lugar. Tiene 23 años, su nombre es Sergio Romero. Qué pinta, muy bien, elegante el hombre, muy bien. Sergio Romero, encargado de un local. Así que debe haber algunos que le han comprado a Sergio, local de qué es. No diga la marca, pero sí de qué. De música. Un local de música, le deben haber comprado algún CD de Patricia o de Alejandro, o de alguno de Valeria. Y próximamente el de Mediavilla. Va a cantar Sueña. Qué buen tema, Sueña de ahí. Sueña de Luis Miguel. Un tema, Luis Miguel acá para los maestros. Es una parada difícil. Canta Sergio Romero. Canta el país. Está desconcentrado. Métase, vamos. Canta Sergio Romero, canta el país. Música, dale.
Buenas noches, Corrientes. Qué lindo. Bueno, Sergio, a veces nos toca decir las cosas que al otro le harían falta mejorar. Yo te voy a decir las cosas que hiciste bien. Afinaste bien, le pusiste onda, cambiaste incluso de registro, de voz a falseto y lo hiciste muy bien. Tuviste buena dinámica y tuviste una muy buena interpretación. Te felicito. Sergio Romero, entre otro el estadio. Sí, sí, Oscar. Sergio, te voy a dar algo constructivo. Si vos le pones un poco más de intensidad a lo que estuviste haciendo, no te toca ni con un palo, amigo. ¡Epa! Sergio Romero se mete en la final de esta noche de Corrientes. Hoy va a estar difícil para el jurado, ¿eh? Pero hay que correr, hoy tienen que entrar todos. Vamos a ver si podemos, si metemos a todos, tiramos fuegos artificiales. 44 años, es guardabarrera. Y cuando le agarra la alegría, se canta unos temas. Canta Graciela Jerez. ¿Qué va, Graciela? Bien. ¿Guarda barreras? Sí. ¿De qué paso sería? Tengo una calle, calle 20. ¿Ah? Ferroviaria. Muy bien. Obvio. Ahí tiene la... ¿Y usted lo hace manualmente, se fija, todo? Claro, sí. O sea, guardabarrera sería... no está la barrera y estamos nosotros. Están ustedes parados ahí. Exactamente. Sí. Muy bien. ¿Y siempre cantó? Sí, me dijeron que no tenía que estar acá, así que... O sea, estar en el sentido de que tendría que estar en otro lado cantando y no trabajando. ¿Y no trabajando de guardabarrera? Claro, pero lo que bueno, pasa es que tengo acá que llegó, acá llegó la oportunidad. Claro que muchas tiene gracias. Que trabajar. Pero esta es la oportunidad para los que trabajan y para los que sueñan. Y tienen los sueños postergados, nosotros vamos a su casa. Estamos recorriendo el país de Ushuaia a La Quiaca para poner en marcha estos sueños que hacen a este delicioso programa que tenemos la dicha de hacer, Soñando por Cantar. Va a cantar Me Muero, de La Quinta Estación. Una hinchada tremenda. Me Muero, de La Quinta Estación. Canta esta guardabarrera. Canta Graciela Jerez. ¡Canta el país! ¡Música! ¡Dale! Muero por tus besos, por tu ingrata sonrisa, por tus bellas caricias, eres tú mi alegría. Pido que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Me muero por el besar. Cabrera, la novia de Polino en Misiones. ¡Qué tremenda garganta que tenés! ¡Felicitaciones! Gracias. Quiero mandar un saludo muy especial, un ratito, a mi hijo Oscar Alejandro Niz, Chucho, que está trabajando como oficial de la Policía Federal, que se recibió el año pasado y está solo allá, no tiene la familia. Yo soy la mamá, así que te mando, te amo, hijo. Te quiero muchísimo. Fácil empatizar cuando te pasan los grandes momentos en la mesa, querés a todos, ¿viste? Cuando están lejos, cuando vos los querés salir de acá y agarrarlos
y abrazarlos. Así que seguramente te están mirando. Seguramente sí, te están mirando. Sí, le avisé para que mire. Está en la comisaría 51 y yo creo que tiene muy buenos amigos, muy buena gente que lo rodea. Y ahí el comisario que... le va a dejar ver el exactamente, programa. Exactamente. Don comisario, déjele ver ahí en la 51. Déjele ver, ¿cómo se llama? Oscar Alejandro, Chucho Oscar. Le decimos. Yo le digo, ya que estás acá, ¿no le querés cantar un tema un tema así muy 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 de acá, algún chamamé, alguna cosa correntina? A mí me gusta mucho Por el Tabacal. Perdón. Sí. No, yo te voy a ayudar, no hay problema. ¿Te la sabes? Sí, sí. ¿Sí? Eso es un clásico, eso en mi casa sonaba cuando estudiábamos guitarra, perdón. Era ese cumpleaños de Corrientes también, así ese que... Ese cumpleaños de Corrientes, por eso es un tema muy... Dedicar. ¡Que huele a duende! A mi hermano Fernando le mando un beso. No voy a arengar a la gente, no. Lo que pasa es que quiero que todos saben este tema, así que nos acompañen. Nos invitamos a que Me encantaría. Canten. A mí me encantaría. Si lo cantamos todos puede llegar a ser una cosa extraordinaria. Claro, arranco y que Son 12.000. A ver cómo estamos. ¡Silencio, silencio, silencio! Un, dos, tres, ¡dale! Sí. Señoras y señores, va a cantar. María va. Va a cantar Graciela Genes. Y se viene un gran momento. Música. Dale. Mira rasgado. Patitas chuecas, María va pisando apenas la arena ardiente. María va calcina el monte, un sol de fuego. María va temor y bombero, palmar y esteros. María va quiso la siesta, ponerle un niño a su soledad de trigo y luna y de su mano. María va, por el Tabacal, su paso María va. Calle llegada, María, olía tu pueblo. Mirar rasgado, patitas chuecas, María va pisando apenas la arena ardiente. María va por el Tabacal, su te escucho y todos los que están acá cantando, fue un gran momento correntino. ¡Que no, ni no! ¡Que no, ni no! ¡Gracias, Corrientes! ¡Arriba, Corrientes! ¡Lo veo! Es un placer escuchar cantar al país, escuchar, o sea, no solo oír, escuchar con el alma
y el estímulo que ustedes les dan a eso, ¿no? No solamente, vos te toca por ahí media villa, la parte técnica, sé que te mandaron ahí porque sabés tanto de grabación y de dirigir todo eso, pero te veo la emoción también mucho. Y es tan lindo que sepan que nuestros artistas tan amados y que a veces que parecen intocables, sean tan vulnerables a las emociones que nos propina hermosamente nuestro pueblo. Y este gurí, qué revelación, ¿eh? Qué revelación, ¿eh? Nos hace llorar a todos los días, ¿eh? Corazón, gracias. Muchas gracias. ¡Viva Corrientes! ¡Antonio Tarragorros! ¡En escenario, soñando por cantar! Para tu hija. Pavada de regalo. Muchas gracias. Un aplauso para Graciela Jerez. ¡Gran momento! ¡Gran momento de una noche que se viene! Atento en sus casas, atento. Se viene una noche muy emotiva. Esta segunda noche en Corrientes, en vivo, en la pantalla del 13. En esta mágica y misteriosa sensación llamada Soñando por Cantar. ¡Corte! ¡Ya venimos! Guardados en nuestros corazones. Mirá lo que es la luna. Esta luna nos acompañó. Yo sé que está lloviendo rabiosamente en Buenos Aires. Esta luna nos acompañó ayer y hoy en nuestros programas al aire libre. La verdad, gracias a Dios. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacer un programa al aire libre que no llueva. Tienen que verle la cara a los productores cuando vienen las nubes a la tarde. La cruz de sal. Tienen que verle la cara a los productores. Se hace con tanta pasión. Se hace con tanto amor. Que nos da mucha alegría tener esta noche aquí en Corrientes. Seguimos con Soñando por Cantar. Gracias, NQ Radio. Jessica, muchas gracias. Y a la academia de nuestro amigo que ayer cantó dúo con Alejandro Lerner, Sebastián Mellino. Participante número 4. Es jubilado. Pero de repente se agarra la guitarra y se toca unos temas. Es de Goya, Corrientes. Qué ciudad hermosa. Ahí explota. Es de Goya, Corrientes. Su nombre es Cirilo Pucheta, el amigazo. Pucheta. Para mí es un honor y una emoción a la vez estar con ustedes. Esto, estimo que ustedes son seres superiores, alumbrados de Dios también. Este digno jurado, super sabios profesores, no porque estén presentes, pero lo que el corazón me dicta lo desprecio. Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo afectuoso a Marcelito Tinelli, que es el que hace fuerza por todo, ¿eh? Es el que hace fuerza. Es el que hace fuerza. Son todos unos ángeles ustedes. ¿Qué más? Todo lo que pueda expresar, me quedo corto, chamigo. Pero cuando quieran visitarnos, todos los correntinos les vamos a esperar abrazándolo. Muchas gracias. Lo sentimos. Saludo a todos mis amigos y a todos los pongo en una bolsa y así. Y lo llevo a mi casa. Sí, señor. Va a cantar el amigo Pucheta, el amigazo, como lo conocen ahí por las peñas, por donde va. En los lugares de nuestro queridísimo Corrientes. Ya con los ojos llenos de lágrimas. De Goya Corrientes va a cantar El Toro. Acomódese, Pucheta. Se acomoda el ballet, que anoche brillaron también. ¿Suena bien la guitarra? ¿Estamos? ¿Y el micrófono le llega? Ahí estamos medio raro puesto. A ver, ahí. Ahí llegás al micrófono, ahí. Puche. Para. Ahí está. Este trabajo que hice durante tantos años en cuatro cabezas. Bueno, arranca. Va a cantar el toro. Para que te lo hago. Porque él estaba con ganas de cantar. No, se manda. No. Te toca 6-7 horas seguidas. Para. Y a la gente lo aplaude.
Se viene un gran momento. Puche, escúcheme un segundo. Yo voy a decir esa morisqueta que hago yo. Veo música, dale. ¿Eh? Sí, señor. Y usted sí, la... señor. ¿Eh? Sí, señor. Perfecto, usted la arranca, va. Va a cantar el toro. Canta Cirilo Pucheta, el amigazo. Y canta el país. ¡Música! Dale. Desde la sombra siniestra le contaré donde grita su alerta chacá y se oculta el yaguareté. Se oye en las noches un mugido que hace temblar. Ese toro ñaró, y ha quedado en la soledad. Toro ñaró por los campos de Vitaragüí. ¡Sos el amo! ¡Sos el señor! Toro campa, tu coraje es un don guaraní, por eso que sos bravo de mar. Se oye en las noches un mugido que hace temblar. Ese toro ñaró, que ha quedado en la soledad. Toro ñaró, por los campos de Vitaragüí. ¡Sos el amo! ¡Sos el señor! Toro campa, tu coraje es un don guaraní, por eso es que tu rabo de mar. Otra. Tengo que meter a todo el mundo adentro. Tengo que meter a todos porque no quiero que lloren, no quiero nada, no quiero ni un sí ni un no atrás. ¿Eh? ¿Qué pasa, Valeria? No, yo quiero decirle algo, Cirilo. Sí. Cirilo, querido, usted es un ejemplo de vida y un ejemplo para muchos. ¿Eh? Hay que invitar a la gente grande también a que venga y que cante, porque tienen la vocación en el alma. Cirilo, quiero decirle a la gente que Cirilo me dio un beso ahí atrás antes de salir que casi me desarma. ¡Ah! ¡Mira Cirilo! ¡Mira Cirilo! ¡Felicitaciones, Cirilo querido! ¡Cirilo se mete en la final! ¡Ay, ay, ay, ay! Era para hasta las 10 de la noche con Cirilo. ¡Qué lindo momento! El jurado quedó impactado, ¿eh? Impactado. Mirá la cara de Patricia como diciendo, ¡nos mató Cirilo! ¡Vamos, Pucheta, viejo! No, esa parte. ¿Qué es eso? Ahora se lo vamos a ir a... ¿Está arengando al toro? Se lo vamos a ir a preguntar. ¿O es el toro que hace así? El toro. Era el toro, Patricia. Es el toro, pero lo que pasa es que tenemos que meter a todos porque están, hicieron los castings, está la familia, todo, y la verdad que se pasa un momento de tanta angustia cuando pasamos esos que iban a cantar al otro día, los de ayer iban a cantar hoy, una angustia tremenda, así que ojalá que no la pasemos. ¡Corramos! Participante número 5, es de Corrientes Capital, tiene 31 años, su nombre es Darío Urquídez. ¡Buenas noches, Corrientes! ¡Opa! Muy bien, mecánico de una imprenta, relájese, está mirando para todos lados, concéntrese, porque después el jurado dice, se desconcentró con los carteles, y a veces tienen razón, es la noche donde hay que brillar, ¿eh? ¿Vamos? Va a cantar, Por Amarte Así. Qué lindo tema. De mi querido amigo Cristian Castro. Relájese, relájese, disfrútelo. Disfrútelo. Yo sé que está tenso, pero la gente... Relájese. Por Amarte Así, de Cristian Castro. Canta Darío Urquídez y canta el país.
¡Música! Dale. Sigo caminando en esta cuerda floja, por detrás de tu huella, convertido en sombra, precio del amor que me negaste un día. Contando los segundos que pasan por verte, haciéndote culpable de mi propia suerte, su mundo está despierto con hacerte mía. Por amarte así, esa mi fortuna, ese es mi castigo. ¿Será que tanto amor acaso está prohibido? Yo sigo aquí muriendo por estar contigo. Por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarla, tan cerca de tu piel y sin poder tocarla, ardiendo de deseos con cada mirada. Por amarte así, esta es mi fortuna, si este mi castigo. ¿Será que tanto amor acaso está prohibido? Yo sigo aquí muriendo por estar contigo, por amarte así, por amarte así, por amarte. ¡Qué nervios ni nervios! Por favor, Oscar. Darío, querido, buenas noches. Buenas noches. Bien vivido el tema, bien metido dentro de la canción. Un solo detalle que me parece que es constructivo, más que constructivo. Hay que trabajar la movilidad corporal. Más allá de meterte y que tu corazón sea el que comanda, hay que ver qué hacemos con el cuerpo, cómo nos movemos, trabajar las manos. La mano estaba quieta, ¿eh? Hay que trabajar un poquito más para que esto sea visual y que termine de vender, ¿sabes? Gran cantor, amigo. ¡Esa! ¡Gran cantor! ¡Se mete en la piel de Juan Prode! ¡Su gente ahí! ¡Pasó! ¡A la final de cabeza, Dani Urquídez! ¡Y entran las gaviotas y se lo llevan! ¿Puedo decir algo, Mariano? Rápidamente, que tengo que meter a todos, ¿eh? Sí. Hay un regalo que me dijeron que te entregue. ¿A mí? Que es del club de acá, que representa Corrientes. ¿Cuál es? ¿Biguá? Mandillú, Textil Mandillú. Mandillú, sí, ¿cómo? Por favor, me dirigió bien. ¿Y qué hay? Pero está... Pero me lo das después, cabezón, que quiero meter a todos. ¿Qué? ¿Dónde está? No trae. Ah, ¿pero no está ahí atrás? Bueno, buscalo y después me lo das. Dale, buscalo y me lo das. Se lo lleva la gaviota. Ahí lo busca el chato, está buscando el chato. Corriendo todos a buscar el regalo que no estaba. Me vuelvo loco. Darío Urquide se mete en la final. Ay, los regalos nos llegan, tanto de regalos. Ustedes no saben la cantidad de regalos que nos dan en todas las provincias del país. La verdad, hacer el programa federal es empezar a conocerse. Nos estamos conociendo unos a otros en el vivo de Soñando por Cantar. Es muy bueno. Estamos conociendo las culturas, cómo somos en el país. Nos estamos conociendo. Soñando por Cantar, se llama este programa. Participante número 6 de Viedma, Río Negro, pero vive aquí en Corrientes. Vendedor de pollos y fiambres. Se la jugó. Su nombre, Martín Farías. Qué pinta, Martín. Parece un actor de cine. La de pollos y fiambre que debe venderle a las amas de casa con esta facha. Más o menos, ¿no? ¿Eh? Muy bien. Hola, les traigo una pata muslo. Tal cual, sí. Muy bien. Sí, ya lo veo. Va a cantar Zamba para olvidar. Mi Zamba para olvidar. De Daniel Toro. Qué buen tema. Hoy tenemos una noche. Va a ser muy difícil para el jurado. Canta Zamba para olvidar. Canta Martín Farías. Con el ballet, que ya con los colores del ballet. Es tan lindo, se ve tan lindo. Canta Martín Farías, canta el país. Música. Dale. Música.
sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Ya ves, es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi sangre. Gracias, amigo. ¡Qué versión! Gracias. ¡Aplaude, Valeria! Gracias. ¡Wow! Gracias. ¡Wow! Alejandro. Gracias. Qué temazo, ¿no? De Daniel Toro. Temazo. Buenas noches, Martín. Buenas noches, Ale. Tenés una lindísima voz. Tuviste una linda interpretación. Quizás el único comentario que te haría es que vigiles un poquito la respiración. Que respires, que ese es el combustible para que tu voz aguante. Cuando te quedas arriba, a veces te quedas un poquito sin aire y tenés que apretar la garganta porque abajo no tenés el fuelle que está ayudando. Es lo único que tengo para decirte. Después matizaste bien, se ve que estabas comprometido con la canción, que para nosotros eso es súper importante. Así que, Martín, dale para adelante. Muchas gracias. Gracias. Metió adentro de Zamba para olvidar un zambón. Muy bien. Entra una de las gaviotas que se lo viene a llevar. Y como aparecen las gaviotas, placa de protección y ya venimos. A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. De hacer una noche más aquí en Corrientes. Gracias al diputado Ángel Rodríguez. Muchas gracias. Ayer pasamos una noche exquisita. Muy linda noche con cantando Alejandro Lerner. Fuera de contexto, tema de Sui Generis. Todo muy lindo. Nos la hemos pasado muy bien. Muchas gracias, Ángel. Participante número 7. Trabaja haciendo shows. Tiene una particularidad que no la cuento porque acá los cantantes son cantantes. Su nombre, Leonardo Sarur. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Pueden escuchar a su gente. Leonardo. Mariano, perdón. Sí, señor. Necesito saber dónde está el monitor porque necesito verme. Leonardo es no vidente. Además me han dicho que soy parecido a vos. Sí, ¿sabés que sí? ¿Sabés que sí? No, no sé qué sé. Le digo una cosa. ¿Soy parecido a él, sí o no? Sí. Ah, no, con seña no vale. Te lo juro. No, pará. ¿Tenés ¿cómo? Un humor extraordinario. Está su gente ahí. Allá Leo, está. Leo, ya ganaste. Gracias. Leo, te queremos. Gracias. Charata presente.
Leo, ídolo. Gracias. Leo, son nuestro ídolo. Aguante, chamigo Leo. Tenés un montón de carteles. Bueno, te quiero gracias. Contar. Sí, dale. Yo sé que vos lo sentís todo y la película te la armás. Tenés un marco. Te juro que ni los Rolling Stones tienen este marco. Bueno, muchas gracias. Estás muchas en gracias. Una noche soñada para todos nosotros. La luna que está arriba redonda que nos ilumina. Totalmente. El jurado que está bello, hermosos, están los cuatro mirándote. Está todo el público mirándote a vos. Salvo Oscar y Alejandro Lerner, las dos son hermosas. ¡Ah! Muy bien, muy bien. ¿Le digo una cosa? Dale. ¿Usted es cantor? ¿Le gusta cantar? Sí, señor. Tenés un marco ideal para brillar. Muchas gracias. Para coronar toda esta carrera, ¿sabes? Yo sé que lo sentís. Gracias. Yo sé que lo podés ver. Yo estoy seguro que lo podés ver, lo mismo que estamos viendo nosotros. Vamos a tratar. ¿Eh? Yo estoy seguro. Es un gran marco. Disfrútatelo. Gracias. Se mandó. Vino al casting. Lo sorteó. Nada de dificultad. Nada. Todo, 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 todo amor. Va a cantar usted, de Armando Manzanero. Va a cantar Leonardo Sarur. Y seguro que va a cantar el país. ¡Música! ¡Dale! Usted es la culpable de todas mis angustias, de todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis sueños ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece. Hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla. ¡Leonardo Sarur! ¡Se la cantó Valeria nomás! Y ahí va a darle un beso a Patricia. El abrazo a Leonardo. Y el abrazo a Pato. ¡Qué cantor! ¡Leonardo Sarur! ¡El Stevie Wonder Correntino! ¡Mamá! ¿No seremos hermanos? ¡Ay, qué bueno! ¡Qué versión deliciosa! Valeria se derritió. Gracias, 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 gracias. Exquisito cantante, muchísimas gracias. Leonardo, querido, soy Oscar Mediavilla. Amigo, muchas gracias por participar. Estamos muy contentos, sobre todo porque se puede. Sí, se puede. Y usted es un gran, gran, gran cantor, amigo. Un gran cantor. Cantor, con un sentido de humor exquisito, un gran cantor. Vamos, Leonardo, carajo. Sí se puede, grita todo el estadio. Gracias.
emociones sale y a todos nosotros nos sale a flor de piel todo el tiempo y nosotros que supuestamente somos los normales, jamás podríamos encarar una responsabilidad como esta. Te agradezco, te felicito y tu emoción es la emoción nuestra, ¿sabes? Ustedes no se dan una idea lo que para un artista del interior significa esto. Suelen decir que Dios atiende en todas partes, pero las oficinas están en Buenos Aires. Muchas gracias. Mariano, este programa es una bendición, amigo. Quiero decir una cosita. Que puede haber oficinas en Buenos Aires, pero hay ángeles en todos lados. Y hay un montón de ángeles acá en Corrientes también. Es una bendición. Realmente, Oscar, es una bendición hasta este programa. Las oficinas las llevamos nosotros. Quédese tranquilo. Lo llevamos de la barba, lo llevamos a Dios por todo el país. Por todo el país. Estuvimos en todos lados y vamos a estar en toda la Argentina. Ushuaia la craca, como dice el gran León, empujando esta pelota de amor, empujando esta esfera llena de emociones que nos camina por encima. Somos muy felices haciendo este programa por el interior de nuestro queridísimo y hermoso país. Hoy aquí en Corrientes, ¡arriba Corrientes! Gracias, Colombia. Buenas noches, Ricardo, muy buenas noches. La estamos pasando increíblemente bien. Muchas gracias, Muchas gracias, Ricardo. La verdad, me están haciendo sentir muy bien. Son una ciudad tan alegre y tienen lugares tan lindos. Ayer caminábamos por esa costanera, ese puente, esquina para ir a pescar. Tienen lugares tan lindos y son tan alegres que nos encanta haber elegido dos programas aquí en Corrientes. Somos muy felices. Muchas gracias, Ricardo. Seguimos. Participante número 8. Tiene 42 años. Canta en pubs, restaurantes y casinos. Hoy canta en la Liga Mayores Mónica Sarteri. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien. Muy bien, muy bien. Tiene una hinchada barba, unos carteles hermosos ahí. Vamos, Moni. ¿Ese bebé? Mis hijos. Tengo a mi abogada también. Por abogada. La duda trajo a la abogada. Muy bien. Por la duda que media villa se propase. Mi amiga, mi mamá, mis hermanos. Y Alejandro. ¿Dónde estás, Alejandro Junior? Toda la familia. Ya está, mira ya. Toda la familia de Mónica Sartori. Gracias. Para escuchar este tema. Los chicos de la Molino. Diosa. Hola a todos. Va a cantar de nuestra querida Valeria Lynch. Hola Susana, ¿cómo estás? Claro. Bueno, hola a todos, gracias por venir. Lo que pasa es que el Marco, para. Te juro, yo sé, Mono, yo sé que lo tenemos que meter y todo. Mono Mustone, te mandamos un beso grande a la mamá del Mono, va a salir todo bien. El Mono me apura por acá porque queremos meter a todos porque ayer pasamos un momento de mucha angustia con los que se quedaban afuera. No creían que iba a haber otro programa, o sea, pensaban que no iban a cantar. Entonces cuando vienen el tema de los saludos y nos estiramos, pero yo entiendo que cuando salís acá, yo entiendo que te querés tirar de palomita porque a mí me pasa lo mismo. Va a cantar Río Revuelto de Valeria Lynch. Canta Mónica Sarteri, canta el país, música, dale. Escucha, no hay nada por cambiar. Sigue tu rumbo sin molestar. Es mejor para lo que vendrá antes que la herida sangre por sangrar. Muy poco nos queda por hablar. Y no es mía
estilo volver atrás. Y no existe solución. Los participantes quieren saludar a todos, entonces es muy entendible, es muy entendible. Pero realmente no vamos a poder hacerlo porque no van a entrar. Y yo bueno, me muero si volvemos a vivir antes de otro irme, momento como el de anoche. Voy a dar una devolución sí, absolutamente, rápida. Claro. Mónica, para. Sos muy buena cantante, tenés que trabajar simplemente los falsetes, los agudos, el olvídame ese, sonó muy débil ahí arriba. Pero una muy buena interpretación. Es maravilloso escuchar una canción de Valeria y que no se parezca a Valeria. Está bárbaro. Y antes de irme, lo hago cortito. Le mando un beso y un saludo a mí. A mi hijo de Junior, que no lo veo hace un año y tres meses. Y tiene 12 años. Me separé por violencia de género y estoy con juicio. ¿Y vos no lo ves? No lo veo. Lo único que quería, Junior, te quiero mucho. No hagas caso a lo que te digan, yo soy tu mamá. Tiene 12 años nada más. Nada más quería decir. No quiero seguir más. No puedo hablar más. Soy de Resistencia, él está en Resistencia, pero bueno. Uno tenía que terminar la situación siempre cuando es violencia en la familia. Y bueno, me fui yo, sí. Mucho, pero bueno, quiero que sepa, ¿sí? Quiero que sepa que lo quiero un montón y que deseo tanto con el corazón verlo y lo antes posible, porque estoy con mis tres hijos, acá están todos, mi familia, pero siempre me falta una pierna y me falta Junior, me falta mi bebé, nada más. Y 3 meses, el 13 de febrero fue el cumpleaños. Es algo que ni siquiera hablándolo uno puede llegar a comprenderlo. La violencia de género está en boca de todos últimamente. Se está haciendo a la luz muchísimos casos que no sabíamos y que estaban ocultos, y las mujeres se están atreviendo a denunciar. Eso es lo que hay que hacer. Vas a recuperar a tu hijo. Vas a recuperarlo. Y este programa es una cosa. Un año y medio no me entra por la cabeza un año y medio sin ver a un hijo. No lo quiero ni pensar. Seguramente algo bueno, después de esta noche, algo bueno va a pasar. Participante número 9. Es de Gobernador Virasoro, Corrientes. Tiene 48 años. Es locutora, trabaja, dibuja, pinta y fabrica muñecos artesanales. Mariela Segovia.
hermosa morocha, muy bien, qué hermosa correntina. 48 años, se animó, se vino a hacer el casting, se mandó y va a cantar Ojos de Cielo, de nuestro amigo Víctor. Víctor Heredia presente, siempre soñando por cantar. ¡Canta! Mariela Segovia y canta el país. ¡Música! ¡Dale! Si yo miro el fondo de tus ojos bellos, se me corre el mundo con todo su infierno. Se me borra el mundo y descubro el cielo. Ojos de cielo, ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, no da mi vida por este sueño. Ojos de cielo, no da mi vida por este sueño. No me abandones en pleno vuelo. Automáticamente fuera. La despedimos con un fuerte aplauso a los que quedan afuera también, el mismo que los que ganan. Pato, Ale. Te vi un poquito asustada, eso hizo que tu voz suene chiquitita, un poco frágil, desafinaste y quizás no pudiste dar todo lo que tenías para dar, nada más. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy bien, se va con un fuerte aplauso, Mariela Segovia. Ay, cuando se bajan las cuatro palancas y quedan afuera, lo que debe pasar por esa cabeza. Participante número 10. Venimos muy bien. Van a entrar todos, mono, yo te aseguro. Participante número 10, es de Mercedes Corrientes. Tiene 27 años, su nombre es Andrés Verón. Gente, sé que estamos cortos de tiempo, así que solo dedicarle mi canción a mis tres amores, mis hermanitas, y a mi mamá decirle que salga bien o mal, hoy quiero que llore, pero de alegría, que tanto se lo merece. Gracias, Corrientes. Gracias, jurado, por venir de tan lejos a mi provincia, a mi tierra. No saben cuánto los queremos. Va a cantar Tan Enamorados, el tema de Peter y Paula, que esta noche están estrenando ahí, despedida de soltero en el Candilejas. Tan Enamorados, de Ricardo Montaner. Canta Andrés Verón y canta el país. Música. De pájaros alegres, amor mío, lo nuestro es como es solo una aventura, no le hace falta nada, y estoy aquí tan enamorado de ti.
¡Andrés Verón! Gracias, Corriente. ¡Hace explotar al Coco Marola! ¡Qué versión! ¡Qué versión! ¡Qué lindo, Valeria! Andrés, buenas noches. Lo que más me gustó de vos fue la interpretación, que te metiste, te comprometiste con la letra, lo viviste y nos hiciste vivir a nosotros y vibrar en tu misma sintonía. Si te tengo que corregir algo, te digo que patinaste un poquito con la afinación, sobre todo al principio, deben ser los nervios porque tenés una voz fantástica. Después te acomodaste muy bien. Así que vamos, bienvenido a la final. ¡Bienvenido a la final! ¡Le dice Valeria! ¡Al amigo Verón! ¡Correntino! ¡Se lo lleva una de las gaviotas! ¡Mira vos! Hoy tenemos una noche muy difícil para el jurado, ¿eh? Muy difícil. Grandes voces en esta segunda noche aquí en Corrientes. Participante número 11, tiene 42 años y es la kiosquera. ¡Kiosquera! Me encantaría ir al kiosco, a ver, porque es un personaje extraordinario. Con nosotros, Teresita Base. ¡Qué linda que se puso, Tere! Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. ¿Es kiosquera, Teresa? Kiosquera. ¿Sí? Sos mi grata compañía los sábados. Ay, muchas gracias. Todos los sábados. Muchas gracias. Cuando hacen pogo, todo eso, yo salto. Es un programa medio desquiciante, la cocina. Buenas noches, jurado. Mis respetos, mis cariños. Wow, muy bien. Estaba ahí atrás cantándose el tema de Montaner recién, muy, muy compenetrada. Ya está puesto el ballet. Va a cantar El hombre que yo amo. Yo soy media pilluela, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Viste que vos decís que somos pilluelos? Sí. Tengo 4 hombres que amo. Sí. Mis hijos. Sí. Mis hijos. Mi nietito. Mi nietito hermoso de 3 años. Y el gran amor de mi vida que está presente hoy acá. Monchito. Para Monchito. El hombre que yo amo, Monchito. Canta la kiosquera, Teresita Base. Canta el país. Música. Dale. El hombre que yo amo tiene algo de niño, la sonrisa ancha, tierna la mirada, tiene la palabra de 1000 hombres juntos, y es mi loco amante, sabio, inteligente. El hombre que yo amo no le teme a nada, pero cuando ama lo estremece todo. Guerrero incansable en busca de aventuras, tiene manos fuertes, cálidas y puras. El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo. Él es mi motivo, es mi propio sol, él me da alegría que nadie me dio. El hombre que yo amo sabe que lo amo, vuela siempre lejos, pero vuelve al nido. El hombre que yo amo sabe que lo amo, yo lo quiero loco, pero loco. ¡Teresita Base! ¡Wow! ¡Qué versión, Teresita! Bueno, caliente, hot, ¿eh? Mirá, Moncho, estará Moncho por acá. ¿Dónde está Monchito? A ver. Monchito, le cantaron un tema. Lo quiero loco, pero lo quiero mío. Muy bien, Patricia. Teresita, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? A mí me venía gustando tu interpretación hasta que te fuiste a cantar con Mariano y ahí ya la cosa dejaba de centrar la atención en vos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno interpreta una canción así. Tenés una muy buena afinación, buena colocación de graves, bien cantado. Muchas gracias. ¡Esa! ¿Puedo hacer una pequeña acotación? Por supuesto, Alejandro. Es muy importante manejar el aire porque a veces el aire, si se te corta en medio de la frase, queda muy feo. Tenés que siempre
tratar de que lo que vas a tomar de aire te sirva para todo lo que estás haciendo. Te amo, te quiero. Gracias. Gracias. A la final se mete Teresita Valle, la que os queda. Me gustaría, un segundito, que Valeria me dé una devolución y Oscar también. Todo me sirve, Pero para, pero Teresita, no tengo tiempo, necesito que entren una todos. Una palabra, de Valeria. Decirle te amo, Valeria. Te amo, pero sin amo. Amo todo junto, lo que dijo yo Ale. Yo también, te el amo. Aire, el chao, aire. Gracias. Se la lleva la gaviota. Hoy las gaviotas tienen un trabajo de los difíciles, ¿eh? Porque no tenemos tiempo. La gaviota aparece de la 31. Participante número 12. Es un dúo. Mira, ya empiezan a gritar. Uno tiene 31 años, es licenciada en administración y es directora de coros. Él tiene 33 años y canta en shows. Ella tiene un hijo delicioso. El dúo es Pietrina Catapano y Sergio Casco. ¡Wow! ¡Ay, qué elegante! ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Un dúo, por lo que veo ya, y por un dúo de ópera. Sí, así es. Muy bien, por el peinado, todo ya lo veo. Se viene un momento. La ópera llega soñando por cantar. La ópera llega a todo el país. En esta noche, no es porque. Brindis de la Traviata de Verdi. Así ¡wow! Es. Mirá cómo se sirve la mesa hoy soñando. Brindis de la Traviata de Verdi. Suena la ópera en todo el país. Cantan Pietrina Catapano y Sergio Casco. Canta el país y en este caso oye el país. Música. Dale. A gran pueblo argentino, salud.
Sergio Casco. Una ovación genuina y corriente puso la ópera en el escenario. ¡Ja! Mirá vos, salud de Corrientes, Pietrina Catapano, Sergio Casco. No son de Italia, no son de Milán, están acá. Tremendo, tremendo. Sergio, Pietrina, buenas noches. Estuvimos charlando con los chicos del jurado y realmente darle una devolución a ustedes sería como una falta de respeto porque son profesionales de esto y porque la verdad que a la gente le encantó. Pietrina, tenés unos agudos que te hubiera tirado con la copa. ¡Qué odio! Que a mí no me sale. Muy de dibujito animado, ¿no? No, maravilloso, maravilloso. Sergio, llevando esto teatralmente. Yo me tuve que bancar a Valeria que cantó toda la canción acá en la oreja. ¿Eh? ¡Mal! Y mal, eso no mal. Es fácil, ¿eh? A Valeria le encanta. Pero vos tuviste el placer. No, lo vos que pasa, tuviste el placer ahí. Yo voy a contar algo. Lo que pasa es que Patricia... Algo que no quiere que yo Patricia no quiero que y Valeria en su sí, momento hicieron una obra, una comedia musical que se llamaba Las hijas de Caruso y ellas cantaban este tema. ¿Pero qué hijas de Caruso? Cantábamos, éramos las hijas de Caruso y cantábamos el brindis, la trabeta como podíamos. ¿Cómo sería? ¡No! ¡No me acuerdo! Cortito, una cosa muy cortita, muy cortita. A ver los aplausos para Valeria. Que la belleza infiora fuggevo, fuggevo, fuggevo l'ora che ne mi la voluta non ti fremiti che fuggi dall'amore poiché quello che ho al cuore ogni potente va. Valeria Lynch, Patricia Sosa y Pietrina y Sergio que se meten de cabeza en la final de Corrientes. Gracias, muchas gracias. Gracias por el arte, muchas gracias por el arte, muchas arriba gracias. Arriba la ópera. Arriba la ópera, grita Pietrina. Me acompaño que es una barra brava de la ópera. Es tremendo. La gente cantando. Gran momento, gran momento. Qué lindo. No, genial, genial. Pero es tan difícil, la lírica, la lírica es tan rigurosa, realmente tan rigurosa, que Patricia y yo nos preparamos para hacer esa obra y tuvimos que tomar clases como 2 meses todos los días con el maestro Toscano. Con el maestro Massa también, sí. También. Muy bien, le mandamos un beso a Massa y a Toscano. Es de Goya Corrientes, tiene 27 años. ¡Uy, la hinchada que tiene! Es dueño de un local de ropa y anima show. Su nombre es Javier Fossati. ¡Buenas noches, Corrientes! ¡Qué energía, qué energía! Muy bien, estaba ansioso ahí por salir. Era un toro a punto de salir. Va a cantar Como yo nadie te ha amado. De Bon Jovi. Canta Javier Fossati. Canta el país. Música. ¡Dale! Yo vi las flores marchitar, me hace frío en tus ojos al mirar. No vi la realidad. Me ibas a dejar. Dicen que la vida, baby, no es como la ves. Para ganar hay que caer. Para ganar hay que perder. Lo di todo por ti. Lloré y lloré y juré que no. Yo te amé demasiado.
cuando tiene una palanca, métanle. Ay, se queda fuera del certamen Javier Fossati, adelante de su gente, fuerte el aplauso. Se lo llevan a la vida, se va. Con una calentura se va. Qué lástima. Y los nervios traicionan. Participante número 14, es de Corrientes Capital, tiene 20 años. Su nombre es Silvana Vera. Buenas noches. Qué bonita. Qué linda, muy bien. Estudiante de inglés. Va a cantar algo más de la quinta estación. Tranquila. Canta algo más, Silvana Vera, canta el país, música, dale. A veces pienso que te miento cuando te digo que te quiero, porque esto ya no es querer. A veces creo que porque en tus ojos yo me puedo perder. Contigo el mundo no tiene final y el tiempo no se nos va a acabar. Es algo más que la distancia. Ay, ay. La ejecuta Valeria. Le bajan las cuatro palancas. La esperó. La despedimos con un gran aplauso. Igual. Es muy difícil. Por favor, gracias a vos. Ahí está la familia con los carteles. Si van a tu familia, te apoya. Obvio, es una circunstancia. Es una circunstancia nada más. Los nervios, estaba muy nerviosa. Participante número 15 y entran todos. Participante número 15, tiene 29 años. Ex auxiliar docente. Su nombre, Iván Dufey. ¡Buenas noches, Corrientes! Créelo que estás acá. Y ahora, hipnotizalos, ¿eh? Una pinta, parece un actor mexicano. Va a cantar Te Vas. ¡Qué buen tema, de Américo! Temazo, la gente lo celebra, se viene un gran momento. Canta Iván Dufey y canta el país. ¡Música! ¡Dale! ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama. ¿Quién escribiendo canciones inspiradas para nuestro amor? ¿Quién regalándote flores dirá la primavera llegó? Y yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú. Creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti. Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. Quizás con él me hace comparar. No creo ser mejor, diferente nada más. Y hoy te vas,
te vas, te vas. Te vas, te vas. Justo en el te vas le aplicaron la materia. Impertérrito, jurado. Es que hay un nivel tan alto que a donde vienen dos afinaciones, vienen las cuatro palancas abajo. Estamos con la vara muy alta, ¿verdad? Muy alta la vara, me dice Patricia, me hace Valeria, la verdad. El nervio lo va a hacer desafinar. Tienen que ser excelentes para pasar hoy. Fuerte el aplauso para Iván Dufey. Gracias. Se lo lleva una gaviota, por lo menos se lleva abrazado, bastante bien abrazado a una gaviota. Muy bien. El jurado que empieza a deliberar lo que va a ser la final de este día miércoles aquí en Corrientes. ¡Para! ¡Claro que sí! ¡Arriba Corrientes! ¡Claro que sí! ¡Hagamos una ola ahí! ¡Ola, ola, ola! ¡Esta! ¡Qué lindo marco! ¡Un marco inmejorable! ¡El Coco Marola! ¡Cuánta gente! ¡Casi 16.000 personas! Mira lo que es esa imagen. Ahí adentro estamos nosotros recibiendo toda la energía y todo el amor que nos brinda esta maravillosa provincia de nuestra hermosa y querida República Argentina. Estamos buscándote, Vamos a ir hasta abajo de tu cama. De Ushuaia a La Quiaca, te buscamos y te cumplimos el sueño. La semana que viene, prepárese el Jardín de la República, prepárese que estamos en Tucumán. Participante número 16, es el Paso de los Libres. Qué lindo lugar. Tiene 19 años, chiquita. Araceli da Silva. Qué linda que está. Wow, Araceli, muy bien. Como le gusta al jurado, bien luqueada para cantar. Muy bien, Valeria, gracias, Cecilia, es un ok. ¿Estás? Estaba tranquila atrás, te vi tranquila. Digamos que sí. Ahora, lo que pasa es que el tema es, ¿estás en el cuento? Vos mirá hasta acá, mirá hasta ahí. Va a cantar una de mis canciones preferidas. Endúlzame los oídos. De Patricia Sosa, que se queda con la boca abierta. Se viene un lindo momento. Solo 19 años para Araceli da Silva, que va a cantar y va a cantar el país. Endúlzame los oídos, música. Dale. La noche me ha sorprendido. No esperaba volverte a ver. Me quedé sin ilusiones después de la última vez. Sé que cambiamos un poco. No me digas que no es cierto. Lo nuestro fue momento. Esta noche no me pidas nada, solo endulza. Ay, 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 no te la puedo creer. Lo mismo que lo hice en el ensayo. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, ma, tranquila, lo hizo tan bien en el ensayo, qué lástima, qué lástima. Un gran aplauso, muchísimas, por favor. Muchísimas gracias a los cuatro. Muchísimas. Para la serie Silva, está la vara muy alta, ¿eh? Le digo a todas las provincias, afilen, ¿eh? Afilen el lápiz porque está muy bravo el casting, ¿eh? Muy bravo. Por favor, fuerte el aplauso para la serie Silva. Ay, se la morfaron los nervios, sí, Ale, por favor. Quiero decir solamente para aclarar que a veces cuando estamos bajando las cuatro palancas, es porque comparado con los que hicieron todos bien, no pueden participar. No es personal, no está dirigido a la interpretación, sino que es la interpretación comparada con los otros que han hecho todo muy bien. Absolutamente. Esta de Chichi, Valeria, por favor. Y la afinación, ¿no? Y la afinación. Fundamental. Acá la técnica. Que
Y acá tienen que tener técnica, tienen que interpretar, tienen que tener prestancia, tienen que pararse en el escenario y matar. Es así. Es así, es así. Es una sola bala y la tenés que poner en el ángulo. Esta devolución es de nuestros queridos jurados, está siendo auspiciada por este queridísimo auspicio. Garbarino. Con nosotros Garbarino también está presente aquí en Corrientes, claro que sí, con vendedores especializados. El que te vende teléfonos sabe de teléfonos, el que te vende televisores sabe de televisores. En cada producto está la persona indicada y con los mejores precios, mirá. Este mes en Garbarino, lavarropas Drean con tarjeta Santander Río en 18 cuotas sin interés de 137 pesos con 72. El futuro está en Garbarino. Pasos hasta todos nuestros jefes de seguridad bailando abajo, los carteles arriba, todo el mundo baila. El jurado deliberando va a ser un final, va a ser un final quirúrgico, ¿eh? Esa mesa se va a convertir en una mesa de operaciones, yo sé lo que les digo. El helicóptero sobrevolando el Coco Marola en Corrientes, en vivo, ¿eh? Claro que sí. Son las 11 menos 9 o menos 8 minutos. Participante número 17, vamos, que entran todos. Tiene 28 años. Es lonero y colchonero. Su nombre, Adrián Ferronato. ¡Hola, Corrientes! ¿Cómo estás? ¡Qué alegría ahí con la familia! Mirá cómo le hincha la hinchada que tiene. Ahí todas mujeres. Todas mujeres. ¿Vivís entre mujeres? Todas mis primas, mi mujer que está cumpliendo años. ¡Ay, qué lindo! ¿Con el bebito ese es tuyo? También, sí. ¡Qué lindo! Y la rubiecita también. ¡Ah! Mirá lo que es el bebé. ¿Cuánto tiene ese bebé? Nada. Un mes y medio. ¿Me estás jodiendo? Sí, sí. No, por favor. Con los tapones en los... Un mes y medio. Qué lindo. Muy bien. Anclate ahí, mamá hermosa. Mirá qué linda tu mujer, bellísima. Mirá qué plano. ¿Y está para bailar acá o no? Sí, claro, por supuesto. Hermosa. Muy bien. Le va a cantar a su mujer y a su hijo una postal de familia deliciosa. Qué lindo. Un mes y medio. Va a cantar. Ay. Noelia de Nino Bravo. Y se viene un momento, ahorita la cantamos todos. Noelia, canta Adrián Ferronato. Canta todo Corrientes y canta el país. Música. Dale. Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella. Solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Yo quiero hablarle de mi amor y luego huye sin hablar. Gracias. Perdón. Muchas gracias. No te pares. Sí, pensé que bajaron las cuatro, pero es... Gracias, igual. Ay, lo importante era participar. A full. Sí, sí, sí. Muchas gracias a todos. Gracias. Fuerte el aplauso, Adrián Ferronato. Gracias. Qué lástima, qué lástima. Se lo lleva una de nuestras gaviotas. Se trabó con las palancas, me quiero morir. No se achiquen con las palancas, pueden llegar a quedar cantando a capela y pueden hasta ganar, porque lo hacen a propósito para ver cómo lo hacen sin pista, el jurado. Me gustaría a lo mejor darle alguna devolución a la gente que queda eliminada. Pero sí, bueno, por supuesto. Por una cuestión de tiempo hoy. Sí, estamos corriendo. Estamos y corriendo. Pedimos mil disculpas. Muy bien, Patricia, está muy claro. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Ay, qué momento! ¿Cómo está esto? ¿Estamos bien de energy para el final? ¿Se viene un final? ¡Se viene un final quirúrgico con este jurado!
Y el nivel que hemos tenido, hoy aquí en Corrientes. ¿Estamos bien de energía? A ver cómo estamos. Para poquito, para todo. Un, dos, tres, ¡dale! ¡Claro que sí! Gracias a Walter Rebufo de Espresso Lancioni, que va de Oliva a todo el país. Gracias, Jorgito Lancioni también. Muchas gracias. Si no están los camiones de Lancioni, quiere decir que las cámaras no llegaron. Cuando están los camiones de Lancioni, hacemos todos... Gracias, Lancioni. Gracias, Belma Brulla, que nos trataron muy bien ayer. Les pasamos una gran noche. Y gracias, Bernucci, por hacer que yo tenga pelo. No sé cómo hace, pero en un momento tengo un hopo que soy John Travolta. Muy bien, continuamos. Participante número 18. Tiene 20 años. Su nombre, Karen Pintos. Muy bien, Karen. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Karen quiere ya salir al ruedo, estaba ahí atrás. Briosa estaba para salir. Va a cantar Bésame, de Ricardo Montaner. Se pone los anteojos Valeria para verla allí. Ya le saca una radiografía. También Patricia la mira de arriba abajo. Bésame, de Ricardo Montaner. Canta Karen Pintos. Y canta el país. Música. Dale. Bésame la boca con tu lágrima de risa. Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar. Con agua bendita de tu fuente, bésame toda la frente que me bautiza y me bendice. Esa manera de besar, besa mis campos y mis flores con tus gotitas de colores. Besa la lluvia que resbala en la ventana. Besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa. Bésame y deja con un grito que lo logré. Besa el torrente de ilusiones, bésame todas las pasiones, bésame el río hasta su desembocadura. Besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa. Besa mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol. Y mi cielo a pleno sol. ¡Gracias! ¡Karen Pinto! ¡Wow! ¡Qué versión! ¡Con los ojos cerrados! ¡Felicitaciones, Karen! ¡Ale! Buenas noches, Karen. Esto es por lo cual nosotros le bajamos a veces la palanca a otros intérpretes, a otros de los invitados, porque Karen hizo casi todo bien, realmente. Expresaste bien, te moviste bien, afinaste, no te olvidaste de la historia que estás cantando. La verdad que a mí me gustó mucho. Quizás algunas veces te quedabas un poquito sin aire, pero en realidad... En concreto tuviste una muy linda interpretación. Te felicito. Cuando uno está así tan nervioso y empieza a mirar para todos lados y ve esta multitud, se pone el doble de nervioso. Entonces yo te recomiendo que se lo dediques a quien quieras, a tu amor, al amor que no llegó o al amor que tenés, o aquel que estuvo alguna vez. Fijá la mente en un objetivo y canta ahí. No importa lo que haya alrededor. 10, 10.000 o 100.000, te tiene que dar lo mismo. Eso. Qué bueno. Firmado Patricia Sosa, Pavada de Evolución. Cópienlo esto en las demás provincias que venimos, de los chicos que faltan. Se mete en la final Karen Pintos. Con sus 20 años la rompió. Estábamos viéndolo ahí atrás con los ojos cerrados, totalmente metida dentro de la canción. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Participante número 19. Venimos como lobos meros. Tiene 24 años, es de Corrientes Capital. Su nombre, Belén Majul. ¡Opa! ¡Qué linda!
la entró, pero prendida a fuego. ¡Qué luminosa! ¿Cómo salió? Y se iluminó el escenario. Divina, dice Valeria. ¡Qué luz! ¡Wow! Muy bien, Belén. Muchas gracias, Mariano. Buenas noches, jurado. Un placer estar con ustedes. Tengo el corazón desbordado de alegría. Y quiero dedicar esta canción a todas las personas que luchan por nuestra tierra. A los que defienden el agua, el aire, los que luchan en Salta, en Jujuy, por defender lo que es nuestro. No dejar que la minería, que las pasteras se lleven nuestros recursos. A mí esta canción me conmueve porque me hace sentir que somos todos hermanos. Quiero llevarles mi amor a todos. Muchísimas gracias. Belén Majul va a cantar un tema. Y por eso esta arenga. Va a cantar América, de Nino Bravo, donde brilla el tibio sol. América, canta Belén Majul. Y canta Latinoamérica, música. Dale. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas, donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. El fuego se hace amor, el río es hablador y el monte se eleva. Hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra. América, América. No te lo puedo creer. Pasada energía, me dice ahí. Que la le bajan las cuatro palancas a Belén Majul. Fuerte el aplauso para Belén Majul. Nos vamos a un pequeño corte. Y a la vuelta del corte se define este programa increíble. Este programa tremendo. Con un nivel superlativo. Desde Corrientes, por arriba Corrientes, corte, se abre. Te destruye la chica, dicen, llévanos a comer, hoy van a comer. Hoy, esta noche, hay asado y las vamos a invitar. El cuerpo de baile de Hugo Ávila, comandado maravillosamente bien por Lorena Portillo. Y el amigo Rodrigo Cristóforo, el coach de Peter. Continuamos, participante número 20, tiene 19 años. Mirá. Eso es para nosotros, les digo, ¿eh? Esto es en vivo, lo que están viendo es en vivo. Esto... nos espera para después, chicas, esto es para ustedes. Para después de comer. Para después de trabajar. ¡Wow! ¡Qué buen trabajo! Y encima nos agasajan de esa manera. Muchas gracias, Ricardo Colombi. Muchas gracias. Gran asado, gran al término de este maravilloso programa. Llamado Soñando por Cantar en Vivo desde Corrientes. Participante número 20. Tiene 19 años, una nena preciosa. Estaba ya vocalizando, haciendo todos los deberes que le manda Alejandro, que le manda Valeria. Su nombre es Melanie Torres. Por favor, dale. Buenas noches. Hermosa, mirá qué hermosa, dice Valeria. La cara de Patricia maternal. Qué lindo, se viene un lindo momento. 19 años, la familia ahí chinchando. Están prendido fuego. Está papá, está mamá, están todos. Va a cantar Nada es para siempre, de Fabiana Cantilo. Están los bailarines. Canta Melanie Torres, canta el país, música. Dale.
sin querer te abandoné. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Necesito tu perdón. Necesito verte hoy. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Si al final siempre el tiempo se va, ¿dónde caen los días? Si al final la vida es el dolor, no nos eterniza. Dime qué será, qué será de los dos cuando pase la vida. Algo ocurrirá. No me digas, mi amor, que te falta. Ay, se agarra la cabeza y la madre, la abuela. Fuerte el aplauso para Melanie Torres, una belleza correntina de fe. Perdón. Ay, no, sí, sí, veces... sí, perdón, perdón, Melanie, un segundo. Mira, Melanie. Segundo, Melanie. A veces, la cámara. No dale, importa, dale, lo sí, digo para la gente. Sí, por supuesto. A veces cuando se corren de los monitores y se vienen para adelante, pierden la referencia de la voz y comienzan grandes desafinaciones. Es importante que si no se escuchan bien, vuelvan a la zona donde se la escucha, es correcta. Es muy cortito. No traten de ganar nuestra aprobación, porque cuando vienen para acá se están alejando de la referencia de la música, que es lo que vos tenés que seguir. Vos tenés que estar cantando tu canción. Nosotros te vamos a valorar de cualquier manera. Si se acercan más o menos a nosotros, no nos cambia nada. ¿Ok? Ah, perfecta. Perfecta de perfecta y clarísima devolución de Oscar y Alejandro para los chicos que a veces el tema técnico los pasa también como a los conductores. Saber del tema técnico, cuando digo técnico, dónde están las cámaras, dónde está la mejor luz, dónde está el mejor monitoreo. Está muy, muy buena marcación. A veces los chicos no saben que el monitor es todo, ¿eh? Así que muy buena marcación. Participante número 21. El último participante. ¡Entraron todos, muchachos! Participante número 21. Tiene 24 años. Su nombre es Cecilia Villalba. Buenas noches, Corrientes. Ah. Bien, qué bonita, morocha. Hermosa, estás hermosa. Gracias. ¿Eh? Disfrutá que está todo dado para que la rompas toda. Gracias. Te queremos, gracias. Ceci tiene una banda tremenda ahí. Y va a cantar. Ay, qué buen tema. Este es el que le gusta a Valeria. Contigo a la distancia. La versión de Christina Aguilera. Mira la cara, Patricia. Patricia hace un... Bravo, bravo. Contigo a la distancia. Último participante de la noche. Se termina esta magia en Corrientes. ¡Canta Cecilia Villalba! ¡Canta el país! ¡Música! ¡Dale! Surjas tú, ni yo quiero escucharla, si no la escuchas tú.
Cecilia Villalba. Se aguantó la última palanca de Valeria que la mide y dice, te la bancaste. Y Patricia que dice, se la bancó. Fuerte el aplauso para Cecilia. Estaba muy, muy, muy trabada atrás. Estaba muy nerviosa, muy nerviosa. Cecilia, tremenda voz, tremenda voz. En algunos momentos hubo algunas pequeñas desafinaciones que seguramente deben ser por los nervios, pero la verdad que, bueno, Patricia y yo nos quedamos escuchando más que nada tu interpretación. Usaste muchos matices y cuando hubo que mandar esa voz ahí tuvo mucha precisión, así que felicitaciones. Muchas gracias. ¿Quién es ese que tiene cartera amarilla y que está tan emocionado? Es mi tío que vino del Dorado, Misiones. Toda la familia ahí. Vinieron mi familia, mi abuela y toda mi familia que está mirando por la tele, obviamente. A mi hermana que está en Tandil, que hace mucho tiempo que no la veo. Seguramente no te va, te está viendo en la tele. El jurado empieza a deliberar. Cecilia Villalba se mete en la final. Acomódese ahí al lado de los... El jurado se está sacando los ojos. Esto es momento de tensión total. Tuvimos una noche muy, pero muy, muy elevada en cuanto a las características de los participantes. Hay ópera, hay melódico, hay rock. Está el amigo Pucheta. Una noche muy difícil para el jurado. ¿Quién serán o quiénes serán los ganadores? ¿Quiénes van a acompañar a Fabi Sol, del Paraguay, que ganó ayer, y a Emiliano Aguilera? Alejandro tiene en su mano la planilla. Alejandro, ¿cuántos son? Bueno, hemos peleado. Sí, los vi. Hemos peleado bastante y hemos discutido con la producción. Y realmente tenemos las ganas y la voluntad de que sean cuatro los que quedan a la final. ¡Wow! ¡Cuatro! Y la verdad fue una noche de 21. Corrimos mucho, había mucha presión atrás de cámara. Estaría muy bien cuatro, la verdad, ¿eh? Cuatro más dos de ayer serían seis. Estaría muy bien, ¿eh? Los miro y veo mucho talento, muchas ganas. Chato, le pusieron mucha onda. Trachel, no sé si... ¿Sí? ¡Cuatro! ¡Cuatro van a la final esta noche! ¡Y explota el estadio! ¡Se meten seis de Corrientes! ¡Corrientes mete seis finalistas nacionales! Y Alejandro tiene la palabra. Voy a nombrar algunos. Algunos son ganadores, otros no son ganadores. Bueno, quiero decirte que uno de los primeros ganadores es el señor... El primer ganador de la noche. Sergio Romero. ¡Sergio Romero! Sueña, cantó de Luis Miguel. Sergio se arrodilla y queda en la final nacional. Sergio Romero se mete en la final con Fabi Sol y Emiliano Aguilera. Alejandro. Segunda ganadora del día de hoy. Sí, señor. Da un paso adelante. Ay, y se Dios. Emociona. Karen Pintos. ¡Karen Pintos! ¡No lo puede creer! ¡Karen Pintos! ¡Qué grande Karen Pintos! Sobre el ahora final. Sí. Cantó Bésame y ahora sí. El tercero, Alejandro. El tercero, indiscutido, porque fue unánime votación. ¿Sí? Un orgullo del talento de aquí de Corrientes. El señor Sergio Casco y Pietrina Catarano. ¡El dúo de ópera se meten en la final nacional! ¡La ópera presente en Corrientes! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! El último ganador de esta noche. Y ahora sí, porque tuvo la capacidad de darnos, porque tuvo la capacidad de tener un muy buen sentido del humor, de cantar muy bien. Un explota, paso adelante el señor explota. Leonardo.
Sarur. ¡Leonardo Sarur! ¿Qué más querés? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué programa! ¡Qué programa salió! ¡Qué programa salió! ¡Festejan los finalistas! ¡Fabi Solayer! ¡Emiliano Aguilera ayer! ¡Hoy! ¡Sergio Romero! ¡Karen Pinto! ¡Sergio Casco! ¡Pietrina, Leonardo, Salud! ¡Gracias, Corrientes! ¡Hemos pasado dos días! ¡Soñados! Gracias, Patricia Sosa, te amo. Alejandro, trabajar con vos, pero superlativo. Oscar, sos mi hermano. A vos es como ver una lluvia. Señoras y señores, Valeria, te amo. Gracias, muchas gracias, Travel Rock, la empresa número uno de turismo estudiantil, por acompañarnos y llevarnos por todas las provincias. Gracias, Júpiter, por estos fuegos artificiales. ¡Qué lindo final! Fernando Morón, gran noche. Ahí en el camión a todos. Muchas gracias. Es un placer hacer este programa. Gracias, Corrientes. Gracias, Corrientes. Los hermanos nos han tratado muy bien. Gracias, Colombia. Muchas gracias. La hemos pasado increíble. Un programa histórico para este programa. Muchas gracias a ustedes que nos acompañan noche a noche en este mágico, mágico emprendimiento de Día del Sur para el 13. Lo dejamos con Lobo mañana. Mañana de Dumas en el show de la noche. ¡Es un tigre en vivo! Esta maravilla que nos ha dado Dios, que se llama Soñando por Cantar. Hasta mañana, que Dios